Bastante even ambos players en esta partida. Sí, ahora están los dos. Bastante even, ambos buscando sacar la primera stock del set. Recordemos que AJ estando en loser tiene que ganar dos sets seguidos y Capo solamente uno. Okay, bueno. No me estaba esperando el pick de AJ, pero la match me parece bastante decente. Sí. Esta puede ser una oportunidad de llevarse la stock. Termina fallando ese grab, no lo sufrió. Buen dash attack, se termina llevando la primera stock de Sam. Por un momento pensaba que no lo había hecho. Sí. No, y cuando pensaba que Samus, que te hace Samus, no me parecía. No, es que ese dash attack debe ser más fuerte de lo que parece. Sí. Buen uso del ser. Capo está tratando de mantener el espacio entre ellos dos. AJ, a pesar de ser el que tiene más porcentaje, no está teniendo problema en jugar un poco más agresivo. Ese pick que se lo va a llevar. Muchísima ventaja por parte de AJ al comienzo de esta stock. Capo jugando bastante safe, no quiere regalarle mucho más la ventaja de porcentaje en esta partida. Buen parry de parte de AJ y buen punish. Realmente ya está a un porcentaje donde Wolf no le cuesta mucho sacar la stock. Mira, justamente lo digo. Un buen backer para cerrar esa segunda stock de Capo. Y va bastante parejo. Bueno, la ventaja de AJ, vamos a ver cuántos créditos puede sacarle esta stock. Si es, que pueden ser porcentajes muy valiosos para por lo menos llevarse este primer game. Bastante sólido el juego del Wolf de AJ. A pesar de no ser un personaje que siempre use, lo he visto más obviamente a su Stevie y a su Meta Knight. Pero Wolf estaba bastante clean. Buena la conversión de Fed a Backer y de paso a 6B, pero pega el Southpot lastimosamente y termina haciendo esto cancel. Sí. Oye, nada de sacar tremendo clip que estaba AJ. Pues ese combito estaba bastante bonito. Buen grab, back throw, no se va a llevar la stock todavía. Buscando el shine ahí, no sé por qué. Muy bueno, le refleja la bola. Y se lleva el primer game. Tenemos AJ 1. Y qué ha pasado hasta ahora en este primer juego de Grand Final.
bastante sólido. El Wolf de AJ, vamos a ver si si Capu tiene una respuesta para este Wolf. Sin cambio de personaje hasta ahora. Se mantienen sus personajes. Igual Capu estaba con nosotros. Sí, mantuvo bien el momento, tuvo la situación a su favor. Y realmente no hubo tanto. O sea, tantas situaciones que te dijeran, oye, el problema fue el pick del personaje, no, realmente. Por eso estoy bastante de acuerdo con que se mantengan ambos personajes. Bueno, sí, bueno, tomar en consideración las opciones defensivas que tiene el oponente. Ya, en ese momento yo creo que Capu se estaba esperando que quisiera entrar mucho más al stage de la J. Así que se fue, hizo un overshoot prácticamente. Se fue mucho más hacia dentro del stage de lo que... he notado que Capu ya no está lanzando tan obviamente ese Charge Shot. Lo está aprovechando para extender sus combos y para sacarle aquí la audita cuando AJ no se lo estaba esperando. Obviamente, el haberle reflejado en el primer game ese Charge Shot lo va a tener ahora mucho más en mente para evitar que esas cosas pasen. No lo está lanzando, no se lo está regalando, pues AJ va a tener que buscar una situación clara donde le pueda reflejar eso. Que es muy importante en este tipo de matches cuando tienes un reflector. Muy buen smash al mar de cobrir AJ. Lleva la segunda stock de AJ. Muchísimo más sólido el juego de Capu hasta ahora. AJ no está encontrando una respuesta clara en este match. Y es precisamente porque Capu lo está jugando muy clean. No le está dando oportunidades de pegarle sus mejores moves. Y ahorita en situación para matar no las está teniendo muy claras. Lo bueno de Wolf es que por lo menos tiene un buen dash attack, tienes un buen backer, pero tienes que encontrar esa situación para poder pegarlo y llevarte la quita. Ahí está el déficit. Sí, el problema es que por ahora con el déficit que tiene J, está a una stock prácticamente completa de... más de una stock completa de desventaja. Y va a tener que ponerle mucho trabajo para recuperar este game. Muy buen down vía down smash, no se lleva la stock todavía, sobrevive Wolf. Sí. Tuvo suerte que estaba un porcentaje muy temprano y por eso no terminó de matar. Cacho que se lo come. Una situación del ledge trapping no le es muy favorable a Wolf en este momento. Logra salir, pero todavía no está totalmente seguro. Está esperando ese rol. Buen back. Buen backer, se va a llevar el game número 2. Capu, vamos 1-1. No, hasta ahora igualado, vamos a ver. Hubieron muchos cambios por parte del gameplay de Capu y se le hizo muchísimo más fácil esta matchup en eso. Pudo haber sido el stage, pudo haber sido la estrategia. Por ahora, bueno, igualados, pero vamos a ver qué pasa en estos siguientes juegos. Si hay algún cambio de personaje, si lo hay, AJ va a usar a Meta Knight. Meta, al Meta Caballero.
al meta caballero contra Samu. No sé si en Venezuela, pero definitivamente obviamente en Carabobo, pues. O sea, yo obviamente no he visto otro, pero considerando que no estoy tan pendiente así de los torneos afuera, no sé si debe haber uno, pues no quiero. No quiero faltar de respeto a cualquier meta en el que esté por ahí, si es que hay. Sí, no lo has visto. Tiene sentido. Igual Metanai es un personaje que no es tan usado. O sea, yo siento que tengo cosas por explotarle, pero no. Sí. Muy bueno ese backer. El problema de este macho es que siento que lo ligero que es Metanai le puede costar con esos camiones que son los golpes de Samu. Así que tiene que tener mucho cuidado para evitar situaciones. Sí, la movilidad y la capacidad que tiene de inundar todo de hitboxes por la falta de lag puede ayudar mucho, o sea. Es ese tipo de cosas, o sea, Meta Knight tiene para lanzar moves sin ningún tipo de problema. Mira ese F-Smash. Ah, FT para otro lado. No se le viene a morir. Sí, esa es la cosa, F-Smash no tiene nada de lag, realmente casi ninguno de los moves de Meta Knight tiene lag, por ende puedes cubrir tus fallas de hitboxes con otro. Falla de Smash, bueno, ¿sabes? Otro. Así que bueno, compensa con lo ligero que es, yo creo que es casi un Glass Cannon, F-Steel se lo va a terminar yo. Sí. Hay veces que no confirmo. Pero eso es cosa de Smash Ultimate que no. Los multihits le dan ansiedad, ¿sabes? Sí, una lead entre comillas, ya que está en Killbot Zen. Ahorita ya más que nada está buscando sacar esos créditos extra. Buscando un jump, buena paciencia de Jota, no se lo da y termina planchando con un jab. El Southpaw del net termina llevándose el stop, wow. O sea, yo vi el Southpaw y dije, no, esto no lo mató, pero lo mató consistentemente, así que. Sí. 170, pero por un personaje tan pesado como somos, siento que un Southpaw no es lo que mataría, ¿sabes? Down throw a Osmash, me imagino. No, Opti. Okay. Dead into the air, wey. Muy cerca llegar a la. Me pasa que creo que con los beans no hubiese matado y él no llegaba al stage. Da mucho más para matarlo con algo de al lado, no sé por qué no usó el neutral beta, tal vez. No lo considero como que pueda cambiar, algo que a Jota le gusta mucho hacer. Bastante movilidad, puede tender a confundirte hacia dónde va a caer. Hay que tenerle mucha paciencia y reaccionar muy bien. Capaz hubiese sido capaz si el torneo terminado y estaba ya como que si en freefall. Pero creo que tal vez en plena animación no. Igual no sé, Smash no es tan consistente con eso. Algunos pueden, algunos no. Buen down smash y bueno, o sea, hasta ahora la misma situación de la stock pasada, pero en reverse. Fue a Jota el primero en llevarse la stock y tratar de sacar crédito extra. No pudo sacar más de 15%, pero por ahí vamos. Buen jab, Loki. Sí. Está cocinando algo, ahorita. Se le quemó dos. Charger es más safe.
si tienes un poco más de espacio y vale. Si no estás full cargada. Porque cuando estás full cargada tienes más lag. Una animación diferente. Que igual en plena partida es difícil saberlo la mayor parte del tiempo. Tienes que estar muy pendiente. Casi no se lo lleva. Muy buena idea de J para no moverse de ese ofi. Pero está a nada, o sea, cualquier interacción de Samus en este momento puede terminar de sacar la stock. Cachet suave. El softbot. Y el down smash que se lo va a llevar. Y bueno, 2 a 1 a favor de Capu. Un game más para llevarse a este torneo. Su tiempo. Vamos a ver, se va a ver que si un cambio de personaje o cualquier cosa. Bueno, entonces tenemos Game 3. Game 3 de Game 4. Sí, realmente el play. Muy bueno el momento en que agarra Capu. O sea, hay momentos en que te pega un hit y viene el otro y el otro y el otro y no encuentras cómo punillarle algo. O sea, Capu sabe agarrar el momento. Por ahora, poco a poco, a punta de pellizcos a J le ha sacado un poco de porcentaje. Vamos a ver si puede agarrar algo un poco más concreto. Buen parry, el combo que no va a matar. No, muy bien. Okay. Capaz no era posible pegarle otro upper, pero capaz con otro upper sí mataba. A lo mejor. Pues me sorprende aún con la cantidad de rage que tenía que no estaba ni cerca. Bueno, sí, el golazo que se lleva la primera stock de AJ. Dos stocks más de. Necesita Capo para hacerse campeón de este torneo. Ganador. Muerte por cierto. Y mató de vaina. Esas son las cosas de no tener rage con Meta Knight. Buenas, Andrew, bienvenido al chat. Esos down throw, down se ven bastante clean de Meta Knight. Sí, es bastante smooth. Los combos son smooth, pero sientes que le falta algo de spice a este personaje. Bastante on safe, no creyó en nadie, AJ. Creo que había algo raro, sí, había algo raro con ese side B, pero no era como consistente. Pero ese tipo, vemos que si no te sale, es punishable también. Sí, no, está bastante vivo, o sea, Meta Knight todavía puede conseguir una
una buena Edgar que le ayude. Esa fue bastante risky ese downbeat. Trató de sorprenderlo, de hecho. O sea, no fue mala la intención y por lo menos no perdió la stock por eso. Y buena paciencia de AJ. Uy, un poquito de espagueti. Lo castiga por mantenerse mucho tiempo en el ledge. Lo que pasa es que Meta Knight, cuando está enganchado en el ledge, la mano está muy arriba. O sea, literalmente ves la mano y es un círculo encima del ledge. O sea, es muy fácil de pegarle con el tagging down. Hay muchos personajes que son diferentes, que hay otros que ni siquiera están en el stage, en ninguna parte del rato. Pero es muy cómico esto, déjame buscarlo por ahí. ¿Tienes la charla de eso? ¿Cómo vamos hasta ahora? El Optil le pega a todos, creo. Quizás no a todos ese Optil de Samus. Hay algunos personajes que sí deberían de poder salirse con la suya, pero igual es muy peligroso también ahí contra Samus. Así que no te pasa nada si lo andas lanzando. Se termina llevando ese H-Attack y Capu, GG's a Capu, que se termina a llevar la Grand Final 3-1 sin reset, bastante clean.